Amigos del Retorno Rock, me encuentro con La Sombra del Caminante, una banda bogotana que hoy está de lanzamiento de su EP. Y bueno, pues que ellos mismos se presenten. Hola muchachos, bienvenidos al Retorno Rock. Buenas noches, mi nombre es Miguel, yo toco la batería. Hola, yo soy Elkin, vocalista. Y yo, Nicolás, bajista. Bueno muchachos, cuéntenme, ¿cómo surgió la idea de hacer todo esto? Y bueno, ¿qué más esperamos? Porque pues obviamente ustedes también van a hacer como una gira de este lanzamiento. Entonces, contemos sí. ¿Cómo es esto? No, pues nosotros ya tenemos un álbum antes y previo al EP Punk. Se llama Androides y Manzanas. Y sacamos un homenaje al punk, que claramente es una de las... una de las influencias más fuertes de la banda, y decidimos grabar un EP de 4 canciones propias y 2 covers después del álbum Androides y Manzanas. Vamos a hacer una gira nacional autogestionada, es la verdad, todo lo que hemos hecho es autogestionado. Entonces vamos a estar en los próximos días en algunos sitios en Bogotá. Vamos a estar en Tunja, vamos a estar en Pereira, vamos a estar en Armenia y sobre todo compartiendo con amigos de la escena, ya con gente que hemos tocado anteriormente y promoviendo esto que tanto nos gusta, la verdad. ¡Qué chévere! ¿Cómo surgió la idea de vincular a las bandas que están tocando con ustedes, que los han acompañado como en esto? Yo creo que yo puedo contestar. Bueno, ahí pues hace rato veníamos con la idea del EP. Lo grabamos porque queríamos hacer como un interludio entre el álbum y el que sigue, que ya lo estamos componiendo, y pues la idea era promocionar un poco la banda porque nos hemos dedicado en el tiempo que llevamos como a componer. Entonces pues quisimos hacer esto. Lo sacamos en un 10 pulgadas y pues las bandas que tocan con otros más que todo son bandas amigas. Hace rato pues veníamos con la intención de hacer toques como de mostrar la banda y pues quisimos que, pues buscamos a los amigos para ver qué hacíamos. Todos los toques son de entrada libre, de aquí pues en adelante, donde vayan a ir a ver a La Sombra aquí hasta que se acabe la gira, obviamente, pues van a esa entrada libre. Y ya, y pues para que vean a la banda y vean a las otras bandas, hoy estuvo muy bien con Victimize. Con Overreaction. Yeah.
narcocracia. Y ahorita está tocando Rotten Heads. Bacano, ¿no? Una de chimbas. Estuvo muy bueno el toque, la verdad. El sábado, hace ocho días, tuvimos una fecha también con unos muy buenos amigos de nosotros, la Surtidora de Ratas, que también nos ha apoyado mucho en los eventos. Y pues eso iba a mencionar. Este EP tiene algo muy especial y es que fue un lanzamiento oficial del Record Store Day Colombia. Eso es un evento que se hace a nivel mundial y este año Colombia fue uno de los países oficiales que participaron en el evento. De ese evento, el Record Store Day seleccionó 13 tiendas, una de ellas que es Garage Room, que es de Diego González, que nos está ayudando a nosotros como sello de distribución, sello discográfico de distribución. Él empezó precisamente el sello en el evento del Record Store Day. Entonces para nosotros es muy especial. Y de hecho es no solo para nosotros, sino para la escena colombiana, pues que una banda de rock pesado esté participando con un lanzamiento en ese día, que fue el 22 de abril. Excelente, muchachos. Bueno, ¿qué más nos espera? Ustedes ya llevan buen tiempo haciendo música y esperemos que duren mucho más, ¿cierto? Hasta donde nos dé la juventud. Pues, la juventud. Sí, que se está esfumando entre los años. Vamos hasta ahora a cumplir como 5 años, ¿no? 5 años llevamos. Ahí vamos todavía, claro, dándole. Somos 4, falta guitarra. Nosotros pues venimos de bandas anteriores y pues este proyecto es una cosa especial porque tratamos de no encasillarnos en un solo género. Entonces, este EP punk tiene algo de sentimiento que evoca a ese género que nos gusta tanto, que es el punk. Sin embargo, en el Androides y Manzanas no somos punk 100%. Tenemos stoner, tenemos algo de groove y digamos que nos caracterizamos por eso. Un homenaje al punk nacional e internacional con un trabajo chévere y ya estamos trabajando en el segundo álbum
como dijo Miguel, este EP es un interludio en el segundo álbum. Y nosotros tenemos proyectados tres álbumes que es una trilogía. Este Androides y Manzanas es el primer álbum de nuestra trilogía. El que sigue, pues obviamente hace parte de la historia general que estamos contando. Es una historia que no estamos contando en un orden cronológico, de lo más viejo a lo antiguo, sino hacemos saltos donde podemos contar una historia muy completa, que incluso en las gráficas que hace Nicolás, porque el primer álbum hicimos una pintura por cada álbum, óleo sobre lienzo, por cada canción hicimos una pintura, y la idea es que por el segundo álbum vamos a hacer una pintura por cada canción. Y de hecho hicimos una exposición en Yell House Rock, ¿no? Y la idea es para el segundo álbum hacer otra exposición de pinturas, o sea, mezclamos ahí cosas ahí raras. Súper interesante. No, muy chévere, muchachos. Muchísimas gracias. Un saludo al Retorno del Rock. A su merced, ¿no? Un saludo al Retorno del Rock, a todos los oyentes. Y pues ahí estamos. Lo que necesiten de La Sombra del Caminante. Gracias a ti. Síganos, somos La Sombra del Caminante. Hay una película que se llama igual, pero nosotros somos la banda de rock. Sí, no es que estemos influenciados de la película, sino que ese nombre nos llama la atención. Y es un elemento representativo de la cultura colombiana, pero nada más. Y pues los quiero felicitar porque yo sé que no es fácil ser un medio dedicado al rock and roll en este país, y pues los aliento para que sigan. Y sigan e inspiren a otros para Sería que un gran amigo, chimba la energía. Chimba la energía. Ah, listo, muchísimas gracias, muchachos. Muy bacano, gracias. La Sombra del Caminante. Gracias.